lo que la Iglesia desea siempre a los gobernantes, sean del color que sean, político, y es acierto y serenidad en su trabajo, del cual depende en buena medida el bien común. Y no solamente es un deseo, sino que también se les ofrecen las oraciones de los fieles, como la Iglesia hace siempre por los gobernantes legítimos. Siempre, con independencia del color político al que se refieran, porque se trata de un instrumento fundamental, es decir, el gobierno, un instrumento fundamental y de una responsabilidad básica para lograr el bien común. Y eso es objeto de la oración de la Iglesia regularmente y continuadamente. ¿Y cuál es la postura de la Iglesia? En los temas que usted ha mencionado, es pública y notoria. Es pública y notoria, no hace falta decírselo a nadie en particular, porque es pública y notoria. Y a veces lo que sucede es que esos temas, que son importantísimos, pues incluso parece como que la Iglesia se preocupase solo de ellos. Es tan pública y tan notoria la postura de la Iglesia respecto del matrimonio, de la familia y de la protección a la vida débil, bien sea la vida de los que van a nacer o de los que van a morir pronto. El interés de la Iglesia por esos temas es muy notorio, ¿no? Y muy conocida. Tanto que a veces resulta deformada la posición de la Iglesia como si la Iglesia solo se preocupase de estos temas. Son temas fundamentalísimos. Pero como ven ustedes por esta exhortación, la Iglesia tiene otro ámbito de preocupaciones y de misión mucho más amplio, dentro del cual ciertamente se inscribe la preocupación por la familia y por la vida en situación de debilidad, la vida humana en situación de debilidad.